¿Qué tal amigos y amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Jueves 2 de julio del año 2020. Bienvenidos a la Casa de Cuatro Vientos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Estamos transmitiendo a las 9:45 de la mañana. Estamos iniciando nuestras actividades, Olga Alicia. ¿Qué día tan lleno de información importante, relevante? Luego de veras, Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos ¿Qué días. tal, Javier? Se pone uno a pensar, bueno, ya está, ya está, ya está. Pero tenemos que hacer una selección. Tenemos 10 notas que esperemos que sean de su agrado, amigos y amigas. Sí, tremendas notas. La primera, para empezar, es para reflexionar muchísimo sobre cómo ha avanzado el clasismo, la discriminación en el mundo, aún en los países europeos. ¿Por qué juzgamos más duramente las decisiones de los pobres? Y mire, más de 160 mineros están muriendo el día de hoy, sepultados por el lodo en Myanmar. Y Diego Sinué llama a la Secretaría de Gobernación tras la masacre. AMLO le pide hacer cambios e investigar la corrupción. Estamos hablando de la terrible, terrible masacre En Irapuato. en Irapuato, Guanajuato. Ya sabrá usted, de estos centros de rehabilitación llegaron y en uno de ellos asesinaron a 26 jóvenes. Mire, por otro lado, esta periodista mexicana destacada, periodista mexicana Anabel Hernández, muy clara, muy profundamente, de una manera más objetiva, tengo pruebas, dice: Peña Nieto está coludido en el caso Iguala, los 43 de Ayotzinapa, amigos y amigas. Peña Nieto, dice la periodista, pidió borrar imputaciones contra Tomás Cerón. ¿Cómo ve? Que anda prófugo Tomás Anda, Cerón. prófugo. La Fiscalía de Peña Nieto dejó sin justificar 7,8 millones de dólares de una partida reservada de seguridad. Y mire, esta nota está muy interesante porque nos abre los ojos de muchas cosas que realmente yo en lo personal ignoraba, Alicia, sobre qué va a pasar ahora con el caso de Emilio Lozoya, que regresa al país y pregunta: ¿Lozoya libre? El periódico, el portal, este animal político, ¿sí? ¿Cuál es la ruta, las condiciones y los beneficios que alcanzaría si coopera con la Fiscalía General de la República? Y la Secretaría de la Defensa Nacional se rinde ante la austeridad en plena crisis de seguridad. Bueno, lo que todo el mundo estábamos esperando ya también, el Partido de la Revolución Democrática va a cambiar sus estatutos para lograr una alianza con el PRI en las Cosa elecciones del año de 2021. ¡Ay, qué este barbaridad! ¡Qué partido que cinismo! ¡Qué nació, barba! que tuvo su origen en la lucha contra los fraudes electorales cometidos contra el PRI. Hay que recordar que nació después del fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Nacional Democrático, donde participaba lo que luego sería el PRD, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas para luchar contra el fraude electoral de los priistas. Y bueno, el Congreso de Baja California está aprobando el día de ayer por la noche la Ley Olimpia, que va a castigar la difusión indebida de contenidos íntimos de las mujeres. Y aquí en el terruño, para variar, siguen los problemas. Otro gran corte de agua y grandes fugas de este vital líquido en Ensenada. Así es, amigos y amigas. De hecho, ya empezamos a tener aquí, cuando son las 9:50 minutos, ya empezamos a tener aquí en la zona centro de la ciudad el gran problema de que ya el agua, caput, se nos fue. Sí. 24, 36 horas para que se restablezca el servicio en 93 colonias. Casi la mitad, amigos y amigas, de Ensenada se queda hoy todo el día y desde ayer por la tarde comenzaron ya sin agua potable. Así de grave está el asunto. Bueno, vamos a hacer la transición, Olga, y empezamos Y con el noticiario, empezamos. ¿eh? Pues empecemos, Olga, para empezar. De Javier Salas, del periódico El País. Para ustedes será basura. Para esos padres no era basura. Cuando hablan de esa manera, no me ofenden a mí, les ofenden a ellos. Cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió con estas palabras los menús de Telepizza para menores vulnerables, quizá el debate de fondo no era sobre la calidad de la comida, porque los especialistas no tenían dudas. Javier Salas, del periódico El País, insiste: mire, un estudio de la Universidad de Harvard, recién publicado,
señala que quizá el debate era, en el fondo y en realidad, ¿sí?, sobre lo que consideramos aceptable para las familias pobres. ¿Ese listón más abajo para la gente con menos recursos? Unas investigadoras de la Universidad Estadounidense quisieron responder a esta pregunta y las conclusiones de su trabajo son reveladoras. Tenemos un doble rasero preocupante. A través de 11 experimentos, las investigadoras muestran que las personas de bajos ingresos son juzgadas de manera más negativa por consumir los mismos artículos que otras personas con mayores ingresos también consumen, lo que añade una presión social extra a las restricciones materiales que ya sufren, pero no es porque tengan menos dinero para pagar, sino porque se considera que sus necesidades deberían ser más frugales, comer menos, ¿sí? Descartamos la explicación de que a las personas de mayores ingresos se les permite consumir socialmente más simplemente porque pueden pagar más. Al contrario, observamos que a las personas de bajos ingresos se les permite socialmente consumir menos porque se supone que necesitan menos, aclara Serena Haggerty, autora principal del trabajo. Según Haggerty, las necesidades básicas tienen que ser más básicas para los pobres. Una implicación de este doble rasero es que la gente parece más cómoda dirigiendo y limitando las decisiones de gasto de los pobres. ¿Cómo y en qué deben gastar su dinero los pobres? Se considera superfluo para una familia pobre que pretenda una casa cerca de un hospital o un vecindario seguro, lo que implica que con poca renta, incluso buscar seguridad se considera un capricho innecesario, manifestó la investigadora. En una de las pruebas se presenta la historia de Joe, a dos grupos distintos. Para uno, este personaje tiene bajos ingresos, para otro, tiene buena renta. A Joe le tocan $200 en una rifa. ¿Está bien que los gaste en una televisión nueva? Si Joe tiene pocos ingresos, está mucho peor visto que si tiene una vida acomodada. Curiosamente, hay un grupo de control al que no se le dice nada sobre la situación económica de esta persona que se sacó $200 en una rifa. Para este grupo, es igual de permisible que Joe neutro se compre la tele que para el grupo de Joe rico, solo está mal visto para el pobre. A medida que se profundiza en el estudio publicado en una publicación especializada que se llama PENAS, los experimentos se van complicando para perfilar mejor los mecanismos que juzgan a las personas según sus recursos. Por ejemplo, en otro caso se pregunta ¿qué tarjeta de regalo le regalarían a Joe pobre o al Joe rico? ¿Una de $100 para comprar comida o una de $200 para una tele? Al Joe pobre recibe sobre todo la tarjeta para comidas, mientras el Joe rico recibe la que permite comprar una tele, que supone el doble de dinero. De promedio, finalmente, se le regalan $125 al Joe pobre y $152 al rico. Es decir, incluso cuando se trata de un regalo, quien tiene más merece más y quien tiene menos obtiene un regalo inferior. Esto lo vemos aquí en los intercambios de regalos, en la Navidad. Ve usted a las señoras, señores que están comprando los regalos para sus amigos y vea lo que le compran a las personas, a sus trabajadores. Unos aretitos ridículos de 20 pesos, por ejemplo, ¿no? Si es una mujer, ¿sí? O una corbatita que nunca la va a usar el pobre agraciado con este regalo, en una corbatita de 20 pesos también. Es decir, incluso cuando se trata de un regalo, el regalo más pobre es para el más pobre. Incluso si saben que yo he dicho expresamente que le gustaría tener una tele nueva, los participantes en el estudio dicen, hay que regalarle una tarjeta para que compre comida.
aunque sea nada más por la mitad de lo que le regalarían para una tele. Existe esta idea de que si das ayuda a una familia, haces que trabajen menos. Un proyecto de seguimiento estuvo analizando este caso y no es así. Esta frase es común en México y la he escuchado aquí casi todos los días en Ensenada. Nada debe ser gratis porque si no, no lo aprecian, dicen. Bueno, pues Esther Duflo, que es premio Nobel de Economía, dijo: no solo no les hace más vagos, sino que les da un bienestar y una seguridad que les hace más productivos. Sí. Todas las personas necesitan salir de la visión del túnel, alcanzar a ver la luz del otro lado del túnel que imponen las carencias, esas penurias que impiden tomar decisiones sosegadas, como explicaba Sendil Muyanaitan y Elder Shafir en su libro Escasez. Así se titula el libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica. La escasez, dijeron ellos, captura nuestra atención y esto nos proporciona un beneficio muy estrecho. Tenemos un mejor desempeño al ocuparnos de las necesidades más apremiantes, pero de manera más amplia pagamos un costo. Descuidamos otros asuntos y somos menos eficientes en el resto de nuestra cotidianidad. Regalarle una tele al yo pobre quizá le proporcione el estímulo emocional que le permite amanecer con más ánimo por la mañana, ¿o no? Pero por lo general pensamos que debería conformarse con lo que tiene y centrarse en comprar lo imprescindible para subsistir. Sí, fíjate ese doble rasero que de veras todos tenemos arraigado por las costumbres, ¿no? Por tantos años de una civilización que precisamente nos ha estado marcando categorías y subcategorías. Dentro de las mismas categorías hay todavía subcategorías. Porque te voy a decir una cosa, los negros que son repudiados xenofóbicamente, dentro de la misma raza negra hay también grandes discriminaciones hacia el interior de su misma clase étnica. Y nos sucede igual a los latinos, y le sucede igual a los blancos. O sea, este modelo que nos hemos dado de desarrollar nos ha precisamente motivado a tener siempre ese doble rasero. ¿Sí? Y esto, amigos y amigas, definitivamente tiene que terminar. Sí. Me das la oportunidad de comentar una anécdota, Javier, porque nunca creí que fuese a hacer un estudio con especialistas en economía, en sociología, sobre este fenómeno que estamos ahorita explicando, esta conducta que tenemos. Pero mi anécdota es la siguiente y creo que alguna vez te la conté. Como reportera fui a entrevistar al director del Consejo Empresarial de Chihuahua y una vez este hombre me dijo que los pobres son pobres porque no se saben administrar, gastan más de lo que tienen. Dice, ganan poco y se lo gastan en una cerveza, vienen los 15 años de la niña y echan la casa por la ventana. Dice, y entonces no es así como funcionan las cosas. Dice, para que puedan salir de su situación, pues tienen que administrarse más y gastar lo que ganan estrictamente en lo que pueden comprar, que sea básico, de primera necesidad. Y yo tuve un amigo muy, muy querido, le mando un saludo a todos sus familiares que viven en Chihuahua, él ya murió, Saqueo Villegas, muy pobre, muy humilde, y él cuando cobraba su salario, solía invitarnos a algunos a comer, y gastaba. Y entonces un día le dije, oye, me ha dicho el director del Consejo Empresarial de Chihuahua que tú eres pobre porque gastas más de lo que tienes. Y él me dijo, mira, chaparrita, dice, si yo me pongo a hacerle caso a este señor, jamás, jamás en la vida voy a tener dinero para darle una golosina, una salida al cine a uno de mis hijos, llevar a mi esposa a comer algún día o para invitarte a ti a comer, porque el dinero no me alcanza. Me estoy dando este lujo ahorita que puedo porque cobré, aunque tenga el miércoles, jueves o viernes que buscar a ver de dónde, debajo de las piedras,
saco para terminar la semana, pero sería muy triste la vida si no pudiera gastar en algún pequeño lujo como para invitarte unos tacos o llevar a mi esposa al cine, porque si hago cuenta no me alcanza el dinero. Pues es muy sencillo. Mira, a mí me gusta mucho el que, como tú lo dices, hay un grupo, y por eso trajimos esta nota el día de hoy, amigos y amigas, que hay un grupo ya de investigadores sociales que se están dedicando a analizar este gran problema, que al final de cuentas se resume en egoísmo y en discriminación, dos cosas que han estado, les digo, acompañando a Homo sapiens prácticamente desde que es civilización, desde que empieza a crear sus civilizaciones y empieza a decir esto es mío y con esto no te metas. Eso que tienes tú me gusta, yo lo quiero y me apropio de ello. Y entonces vamos marcando diferencias, ¿sí? ¿Sí? Vamos respetándonos, yo soy diferente a ti. Estas situaciones, amigos y amigas, a la larga empiezan a ser objeto de estudios sociales importantes en este momento del desarrollo de la humanidad, y yo me doy por bien servido que en Harvard, en una de las universidades más famosas del mundo, ¿sí?, estén estudiando, se esté haciendo este tipo de estudios y que concluyan con políticas públicas, porque esto finalmente tiene que terminar, ¿sí?, con un Estado benefactor que pues aplique un solo criterio y no esté apoyando un sector nada más de la población y el resto pues la está satanizando, ¿no? Sí, y aquí qué interesante, Javier, lo que dice esta economista cuando menciona que lejos de pensar que si le das un apoyo a una persona pobre lo conviertes en un vago o en una persona floja que va a trabajar menos, le estás dando un estímulo también para salir adelante, y esto tiene que ver con lo último que dijiste tú, las políticas públicas que se están aplicando en México con Andrés Manuel López Obrador, y que de manera tan despectiva muchos clasistas se refieren a que le está dando dinero a los ninis, a esos vagos que ni estudian ni trabajan, cuando en realidad les está ofreciendo un sueldo a quien no te, jóvenes que no tenían trabajo, para que puedan realizar un oficio, para que puedan trabajar, y los son contratados como aprendices con un sueldo mínimo de 3.500, 3.600 pesos que entrega el gobierno. Esto va en la línea de esta economista, premio Nobel, que dice darle apoyo a quien más lo necesita no lo convierte en un flojonazo, sino que le puede dar estímulos para salir adelante. Claro, claro, claro que sí. Pues ahí está el montañón que tenemos enfrente y que tenemos que superar, amigos y amigas, toda la humanidad en su conjunto. Vamos a las notas internacionales, regresamos luego de esto. Con información internacional a los cuatro vientos, entérese. ¿Qué pasa en el mundo? Pues bien, amigos, hay tanta información importante en todas las regiones del planeta que muchos medios de comunicación están dejando al margen esta nota, que también tiene que ver con el pobrerío, amigos y amigas, el pobrerío a nivel mundial. Se habla, obviamente, ahorita hay información muy importante sobre lo que está sucediendo en Hong Kong. Tienen un grupo de manifestantes importante que se está de alguna forma conmemorando en Hong Kong el que China se volvió a traer en el ámbito geopolítico a esta isla, que había tenido un enorme desarrollo de carácter económico, social y político, ¿sí?, porque se había desarrollado de manera, pues, hasta cierto punto independiente, que siempre estuvo dependiendo del continente europeo, y finalmente los últimos años previos a que retomara China el poder de la isla, pues por parte de los Estados Unidos y Japón fundamentalmente. Pero hay una serie de acciones también represivas allá muy importantes por parte del gobierno chino en contra de la población de Hong Kong que quiere declararse independiente. Ahí está. Pero esto que está pasando en Myanmar, amigos y amigas, no es más que otra muestra de cómo estos modelos de desarrollo que hemos inventado los Homo sapiens para dominar una minoría a la inmensa mayoría de la población, pues provoca grandes tragedias. La agencia AFP indica más de 160 mineros murieron en un deslizamiento de terrenos en unos yacimientos de jade en el norte de Myanmar, cerca de la frontera con China, en una de las peores catástrofes de este tipo en los últimos años en todo el planeta. Los mineros, 160 mineros, fueron arrastrados por un torrente de barro provocado por fuertes lluvias, señalaron los bomberos de Birmania en Facebook. Un total de 162 cuerpos fueron hallados por los bomberos. Y siguen todavía las labores de rescate, amigos y amigas, que esta cifra puede aumentar en cualquier momento. Después del hundimiento de la mina,
Vi a personas en el lago. Algunas consiguieron nadar hasta la orilla, explicó Qian Min, un habitante de una aldea cercana. Las operaciones de socorro continúan, precisaron los bomberos, luego de que un responsable local de policía indicase que las tareas de búsqueda habían sido suspendidas a raíz de las fuertes lluvias en la zona. Solo hemos podido rescatar cuerpos que flotaban, indicó el comisario de la policía de Win Aung Ung. La tragedia tuvo lugar cerca de la frontera con China, en un valle en el cantón de Habkan, que dejó completamente sumergido bajo el lodo, según imágenes difundidas por los socorristas en las redes sociales. Sí, las víctimas trabajaban en el yacimiento a pesar de advertencias de las autoridades que los exhortaban a no dirigirse allí a raíz de las fuertes lluvias, indicó a la agencia AFP la policía local. Podríamos haber tenido cientos de muertos sin que esta advertencia, agregó la fuente que le dio la información a AFP. Docenas de mineros mueren anualmente en Myanmar mientras trabajan en la lucrativa pero pobremente regulada industria del jade, que utiliza trabajadores migrantes mal pagados para extraer esta piedra semipreciosa muy demandada en China. Según la ONG Global Witness, el negocio es de varias decenas de miles de millones de dólares y muchos de los trabajadores ni siquiera están declarados como tales. La catástrofe del jueves era evitable, lamentó Han Hinstrom, quien trabaja para esta ONG. A su entender, pone en evidencia la necesidad urgente de reglamentar esta industria. Las minas de jade a cielo abierto en Habkan han transformado a esa región de difícil acceso en un terreno que parece un paisaje lunar. Mortíferos deslizamientos de tierra son comunes en la zona. En el año 2015, más de 100 personas murieron en deslizamientos de tierras. En 2019, un alud de barro costó la vida a 50 personas. Las víctimas son a menudo integrantes de comunidades étnicas desfavorecidas, es decir, de los más pobres, que trabajan de manera casi clandestina en minas abandonadas. Pues de nueva cuenta, Olga Alicia, ¿cómo es posible también de nueva cuenta que el Estado permita que este tipo de situaciones se estén dando en su país? ¿Por qué? Porque pues es el pobrerío el que está trabajando ahí, ¿no? Y de alguna forma están recibiendo un ingreso que de alguna forma los está conteniendo a estallidos sociales mucho más peligrosos para el status quo de Myanmar y de la región, amigos y amigas, y de una industria, ¿sí?, minera que gana decenas de miles de millones de dólares al año, pero ni siquiera les da un contrato a los trabajadores. Es terrible, es... El desprecio a la vida de los trabajadores, que más pobres salarios se ganan, es igual, Javier, pudiéramos decir que como estábamos en la Edad Media. También eran desechables, productos desechables. Y a propósito, Javier, qué bueno, aunque lo comentemos así, más al rato lo podemos desarrollar más, que ya salió libre la abogada laborista Susana Prieto Terrazas. Qué tan estrujante es el video que escuchamos ayer, Javier. Sí, cuando sale y pues se va a Estados Unidos a pedir asilo así político. Es. Vamos a dar a conocer esta información porque es muy, muy trascendente, sobre todo en la frontera, en las condiciones en que sale. Si quieres, coméntala de una vez, aprovechando que estamos hablando de este tema. Pues mejor sigue bueno, nada más hago, entonces nada más hago la transición. Regresamos, sí. Vamos a las notas del país. Con información nacional, a los cuatro vientos, entérese. ¿Qué pasa en el país? No traemos, ¿no, verdad? No, fíjate que desafortunadamente, insisto, es que hay muchísima información muy importante. Olga, ayer, después de 2 semanas de estar detenida en una cárcel allá en ¿dónde estaba detenida? En Matamoros. En Matamoros, ¿verdad? En Tamaulipas. En Tamaulipas, sí. En el estado de Tamaulipas, no recuerdo la ciudad, no recuerdo si fue sí, Ciudad Victoria o Matamoros, o no me acuerdo. Finalmente logra obtener su libertad. ¿Por qué? Pues porque las pruebas de los delitos que se le imputaban, pues simple y sencillamente se cayeron como se tenían que haber caído desde un principio. Pero este video, como tú lo dices, lo escuchábamos ayer, lo está disponible en Cuatro Vientos. Nos habla de una situación realmente desgarradora para ella, ¿no? En cuanto a su condición política, física, emocional. Hola.
Sí, Susana Prieto es una abogada laborista conocida de muchos años, décadas ya, por su trabajo a favor de los trabajadores. Es una mujer que se ha encargado de defender siempre a los obreros, principalmente en las maquilas. Ella es juarense, pero el año antepasado emprendió una lucha de gran trascendencia en el norte del país, porque logró que se declararan en huelga una gran cantidad de trabajadores de empresas maquiladoras, consiguiendo que se les incrementaran los salarios en un porcentaje histórico, el 20%, y además de que se les entregara una cantidad de 32 o 35 mil pesos, no me acuerdo ahorita, pero eran entre 30 y 35 mil pesos por prestaciones que les debían las empresas y que se las habían estado negando. Bueno, pues esta mujer empezó en Matamoros a organizar a los trabajadores de las maquilas para demandar a las empresas que por tener a los trabajadores laborando y sin condiciones de seguridad han provocado la muerte de varios de ellos por COVID-19 o que enfermen gravemente. Cuando vieron las autoridades de Matamoros, el gobernador y los empresarios decidieron encarcelarla y encarcelarla con pues de veras que acusada prácticamente como si fuera una terrorista. Finalmente la presión social y la presión de los obreros fue tan fuerte y el apoyo del gobierno federal también que ayer sale libre, pero la juez que le otorga la libertad no es una libertad absoluta, es para llevar el proceso en libertad. Y le pone como condición, entre otras que son realmente inaceptables, la expulsión, Javier, del estado de Tamaulipas. No puede estar en Tamaulipas. Y ella, Susana Prieto, ayer subió un video que nosotros lo compartimos aquí en Cuatro Vientos para que ustedes lo conozcan, donde va ella escoltada por policías federales, por elementos de la Guardia Nacional, porque ella pidió ayuda a la embajada estadounidense y la van escoltando con el propósito de que cruce la frontera y se vaya a Estados Unidos, donde pidió asilo después de que presentó una serie de datos e información a las autoridades de la embajada estadounidense y consideraron que en efecto tiene razón la abogada. Su vida corre grave peligro y ella no tuvo empacho en decir, el peligro que yo corro es que me mande asesinar el gobernador de Tamaulipas, Javier. Que por Con su nombre y cierto, apellido lo mencionó. hoy confirmaron que este gobernador ya tiene el COVID-19. Ah, Está sí, enfermo, mira, sí. mira lo que son las cosas. Bueno, Para pues que termine la justicia divina, nada más falta algo que no quiero decir. también comentó la abogada Susana Prieto que se enteró de que la situación para ella iba a ser aún más grave porque se entrevistaron, dijo el gobernador Javier Corral de Chihuahua, con el gobernador de Tamaulipas, dice, y sé que trataron mi caso y el caso consistía en que pues también se me iba a perseguir por delitos, ¿verdad? Fabricados a partir de su lucha al lado de las causas de los trabajadores. Si me iba a perseguir en Chihuahua, dice, entonces yo soy de Chihuahua, tengo una base de apoyo, trabajo con los obreros de Chihuahua y con los de Matamoros y también con los de Coahuila. Al rato se junta el gobernador de Coahuila y ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Quieren que me vaya a Indonesia o qué? ¿Hacer mi trabajo de defensora laboral? Dice, entonces me resultó estrujante, Javier, porque es una mujer muy, muy fuerte, muy valiente. Y ayer la vi quebrada, por la emoción, por la angustia, por el estrés, quebrada al punto del llanto mientras era conducida a la embajada de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos Cruzar, para cruzar. hacia Estados Unidos para que le dieran su asilo Social. político. Pues ahí está, amigos, amigas, es realmente muy interesante las cosas que se están dando también con algunos activistas sociales que tienen que tomar esta decisión, si no es que son asesinados, usted lo sabe. Resienten a cada rato son asesinados, a cada rato son amenazados,
son lesionados, son desaparecidos en este país que no termina finalmente todavía de cuidar a la gente que está simple y sencillamente pidiéndole al mismo gobierno, al mismo Estado mexicano, ¿sí?, que actúe para evitar tantas y tantas acciones que son lesivas para el bien del patrimonio de todos los mexicanos, el respeto a los derechos humanos. Oye, bueno, aparte de expulsarla de Tamaulipas, le prohibían acercarse a las oficinas de conciliación y arbitraje, Javier. Es que, ¿sabes una cosa? Creo que son de esos casos en que el juzgador determina, como sucedió, ¿te acuerdas?, con el caso de este joven de aquí de Ensenada, León Fierro, que cuando le declaran un acto de formal prisión, la juez, fíjate, también una juez aquí en el caso de León, el papel de las jueces, de León Fierro, declaró que era un peligro para la sociedad, ¿te acuerdas? Ah, pues parece ser que estamos ante el mismo caso, en el caso de Susana, ¿no? Activistas que son realmente un peligro para la sociedad y el status quo. Así los marginan, ellos, ¿eh? Así los califican ellos, ¿no? Esas autoridades. Bueno, pues mucho gusto porque haya salido Susana Prieto Terrazas, mucha tristeza por las condiciones en que salió, mucho gusto por el apoyo que recibió del gobierno federal y una preocupación grande por lo que está sucediendo todavía en los estados de la República, Javier, donde no atienden los problemas lacerantes que tienen los trabajadores, como no atienden los problemas lacerantes de la violencia en los estados de la República, y el caso también de nuevo Guanajuato, Javier, con una masacre más. Sí, bueno, primero darle la bienvenida a Berta Hernández, a Raimundo Mesa, a María del Socorro García, también a Beatriz Alicia Watanabe, Clara Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y estar compartiendo el programa. Berta Hernández, muchísimas gracias. Horacio Ignacio Estrada Pacheco, muchísimas gracias. Compártanlo, por favor, buenos si fueran tan amables, y si continúan dándonos likes, vamos a agradecerle muchísimo. Bien, amigos, ¿qué está sucediendo en Guanajuato? Bueno, hemos estado con una semana y media ya, con grandes, grandes dificultades. Allá hay una inseguridad impresionante, una ultraviolencia. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, ya se puso en contacto hoy con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de pedir públicamente desde anoche, fíjese, después de la matanza de 24 jóvenes, coordinación federal. Ayer, en efecto, habló con la secretaria de Gobernación, el gobernador de Guanajuato, y se va a buscar, dijo el presidente, se va a buscar que se mantenga el apoyo del gobierno federal. Lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad atender a la gente de Guanajuato. También con la recomendación respetuosa de que se haga una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato. Esto no es injerencionismo, es colaboración, pero tienen que ponerse las pilas, ¿no? Mire, en su conferencia matutina, el mandatario mexicano afirmó que él no va a recomendar a nadie, ya que esa idea debería surgir del propio gobierno de la entidad, un Estado libre y soberano. Sin embargo, reiteró que sí hay que hacer cambios porque así lo exigen las circunstancias para resolver el tema de violencia en Guanajuato. Al menos 24 personas fueron asesinadas este miércoles por un comando armado en un centro de rehabilitación en el municipio de Irapuato, Guanajuato, que es epicentro de la violencia del país. Lo que refieren los testigos, dijo el presidente, es que llegaron sujetos armados, se metieron al lugar, los pusieron en el suelo y les dispararon. Esto también lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortés Zavala, a medios y en una conferencia que dio en las inmediaciones en donde el lugar donde ocurrió esta masacre, amigos y amigas. Fíjate cómo es increíble, en un solo día, ¿sí?, casi matan lo que correspondería en México a uno por día, bueno, 26 dicho personas. Dicho en otras de otro modo, Javier, en un solo día en este centro de rehabilitación, que por cierto funcionaba de manera irregular, sin ningún permiso, ningún registro, en condiciones prácticamente clandestinas, como funcionan muchos en el país. Sí. Bueno, pues en un solo día asesinan ahí casi al 30% de los que mueren en el país por día. No, es terrible, sí, es terrible. Solo estado. Es terrible. Bueno, y por otro lado,
Anabel Hernández sigue dando siempre la nota, amigos y amigas. Ahora platicó con Julio Hernández en su programa en YouTube, Astillero, Julio Astillero, para que usted lo ubique mejor. ¿Será importante que Tomás Cerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, vaya ante la justicia por el caso Iguala? Sin embargo, no es el único funcionario involucrado. Es una cadena que llega hasta Enrique Peña Nieto, expresidente de México, aseguró la periodista independiente Anabel Hernández García. Y también dijo, Tomás Cerón es una pieza clave porque él podría decir quién le ordenó. Él no se mandaba solo. Alguien le tuvo que haber ordenado que maquillara la verdad. Para maquillar la verdad, debes conocer primero la verdad. Lo de Tomás Cerón sería el comienzo, no el fin. No olvidemos a los militares que participaron directamente, que estuvieron presentes en diversas horas del ataque a los jóvenes estudiantes normalistas, dijo la autora del libro La verdadera noche de Iguala, que se los hemos recomendado a ustedes hasta, sí, hasta el cansancio desde el año pasado, en que, o antepasado que salió. Fíjate qué puntualidad de Anabel. Oigan, sí, están hablando de autoridades civiles de Guerrero. ¿Y qué con los militares? Bueno, está muy interesante esa, Anabel, no deja nada. Y luego comento dos cosas al respecto, Javier. El propio fiscal, Gerce Manero, ha dicho que están investigando al ejército. Hace ya varios meses que se autorizó por parte de la Secretaría de Gobernación y del presidente de la República que entraran los grupos de investigación a los cuarteles a investigar. Y bueno, no sabemos todavía qué personajes están en la lista de 46 órdenes de aprehensión. Son funcionarios del estado de Guerrero, hasta donde lo que se ha publicado en todos los medios, pero son funcionarios nada más. Pero, no han dicho de qué nivel. Pero lo que sí es cierto es que la declaración que hizo el presidente al respecto hace ya meses es no se va a solapar a nadie, y si se tiene que investigar a los militares, que se investiguen. Pues esto viene a remarcar precisamente lo que dijo Anabel, ¿no? Bueno, y los militares. Lo que tengo 100% comprobado, comentó también la periodista, es que Peña Nieto está coludido en el caso Ayotzinapa. No puedo asegurar que él sabía lo que estaba pasando, pero sí supo luego lo que había pasado y ayudó, apoyó a que se dijeran mentiras, a que se manipulara la indagatoria. Eso como mandatario no solo tiene un costo político, sino también judicial, claro. Los funcionarios públicos pueden ser juzgados por omisión o participación. Fue omiso con la justicia, fue partícipe al desviar la investigación, señaló Anabel. Y agregó, tengo información del visitador de la entonces Procuraduría General de la República, que descubrió la manipulación, las torturas. Este visitador, por cierto, lo cita ella y con mucha frecuencia en su libro, Javier, y es también un chihuahuense, fíjate, que está trabajando por allá. Dice, él entregó un informe a Arely Gómez, quien le llevó a Peña Nieto con todos los detalles y soporte legal de qué se tenía que hacer, y Peña Nieto respondió, no. ¿Por qué? Porque se tenía que investigar también a los militares, ¿no? Este informe de Chávez Flores tenía que llegar en agosto de 2016 a padres de familia. Ese fue el compromiso de Peña Nieto. Cuando Peña leyó el documento hace 4 años, dijo no, que ese informe no podía ser entregado a padres de familia, que se tenían que quitar imputaciones a Tomás Cerón y otros funcionarios públicos. Aseveró la periodista. ¿Y cuál fue el siguiente capítulo? Pues esa manipulación de escenas, esas telenovelas, ¿verdad? Que terminan con el entonces fiscal general de la República diciendo, la verdad histórica es que fueron incinerados en el basurero de Cocula. Bien, Anabel Hernández García también dijo que hay otros funcionarios, y esto está muy interesante, como Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y quien tomó la Agencia de Investigación Criminal luego de la salida de Tomás Cerón, que debería ser llamado ante la justicia. Sí, y bueno, hay que decir que Anabel Hernández no ha quitado el dedo del renglón
de señalar responsabilidades de, o presuntas responsabilidades de Omar García Harfuch por los cargos altos que ocupaba estando como jefe máximo Genaro García Luna de la Seguridad Pública en el país. Dice, tendría que llamarse a Omar García Harfuch, quien era en ese momento el comisionado estatal de la Policía Federal en Guerrero. En ese momento recibía las fichas de información que se generaban desde la base de la policía en Iguala. El señor Omar García Harfuch tendría que ser llamado a investigación por la serie de inconsistencias, por la falta de verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en esos días. Y termina así, amigos y amigas, esta parte de la entrevista que sostuvo con Julio Hernández en Astillero. Después de pasar de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Iguala y ser de alguna parte copartícipe en los hechos, es él, el sucesor de Tomás Herón, y es él, Omar García Harfuch, quien en 2016 en adelante, ¿sí? Los dos últimos años de Enrique Peña Nieto, mantuvo la verdad histórica. Él protegió, él como responsable de la Agencia de Investigación Criminal, si hubiera sido un hombre recto, si hubiera sido un héroe, se hubiera levantado y dicho que Cerón había hecho mal. Qué muy bien, Anabel, pues ahí le avienta ese trompo a Luña al fiscal autónomo Gers Manero, quien es el que tiene que llevar esta investigación. Sí, a mí me fascinó esta declaración, como siempre, Anabel. Anabel, pues cuídate mucho, porque la verdad es que eres ejemplo a seguir por muchos periodistas en este país. Sí. O deberías de serlo, ¿no? Deberías lo de serlo. Lo es, que no, que muchos periodistas se hagan los sordos es otra es cosa. Otro pero rollo. Es una Oye, pero Jaime Nieto, Jaime Peña Nieto le está yendo de veras. Enrique Peña Nieto. Estoy acordado de Jaime. Jaime, te mando un saludo, Jaime. Jaime Peña Nieto. Oye, Pablo Ferri del periódico El País nos saca esto que no se había publicado en otro medio de comunicación, por eso lo incluimos. Entre 2013 y 2014, la División de Asuntos Internos de la extinta Procuraduría General de la República, fíjate, nueva cuenta ahí, dejó sin justificar 102 millones de pesos, que son 7.8 millones de dólares de aquella época, de una partida para asuntos de seguridad, según la investigación hecha en la propia dependencia. No los justificó, ¿quién se los llevó? Aunque el uso de estos fondos tiene carácter reservado, la dependencia, entonces bajo la gestión de Jesús Murillo Caram, que es el autor de la verdad, o por lo menos es el que expuso el que la verdad histórica, debe justificar. El que dijo, ya me cansé. Y se cansó de responder las preguntas de los periodistas, dijo, ya me cansé, y terminó la conferencia de prensa. Hijo de su madre. Bueno, pues Jesús Murillo Caram debe justificar su empleo, es el empleo de esos 102 millones de pesos, de manera interna, cosa que no se hizo de manera adecuada, según la investigación que te está citando, ¿no? Así es, y que publica hoy el periódico El País. Además, los investigadores detectaron movimientos extraños en la entrada y salida del dinero de las cuentas de asuntos internos. Mire, ingresos puntuales, casi todos por 5 millones de pesos, y retiros en efectivo por la misma cantidad, 2 o 3 días más tarde. ¿Qué te parece? Sacar 5 millones de jalón y vámonos. Vámonos a disfrutar la bella vida. Según las pesquisas, bueno, y es que a propósito de la bella vida, Javier, Tomás Herón, lo decíamos el día de antier, que es otra de los datos que han salido ahora en la revisión de las cuentas, se gastó más de 7 millones de pesos en contratar a una chef de platillo, muy alto nivel, con capacidad para elaborar exquisitos platillos, para llevársela a Guerrero, para tenerla de chef particular y que le hiciera comida a él y a su círculo más cercano de colaboradores mientras realizaba la investigación de la desaparición de los jóvenes de Iguala, Javier, de los jóvenes de Ayotzinapa, mientras que los padres de familia desgarrados por el dolor suplicaban que les entregaran a sus hijos, él estaba comiendo platillos exquisitos, exóticos, cocinados por una chef de fama internacional y fabricando las mentiras de la verdad histórica.
Bueno, ahora, según la investigación, Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República pasó de gastar 600 mil pesos en 2011 y 2 millones en 2012 a 73 millones en 2013 y 71 millones en 2014. En total, 144 millones de pesos. 2014, un aumento del 3.400%. Esta partida generalmente se emplea para pagar a confidentes, a operativos y otros gastos relacionados con la seguridad pública y nacional. Ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Secretaría de la Función Pública tienen acceso al detalle de cómo se usó el dinero. Y mira, pese al aumento anormal del gasto, los resultados de Asuntos Internos no mejoraron respecto al de otros años, ni se atendieron más casos en este periodo según la misma investigación, que espero, como siempre esperamos todos los mexicanos, es no nada más enterarnos de lo que están haciendo, los cochineros que hicieron o que cuando estaban en el poder, sino que también terminen, ¿sí?, en investigaciones que se presenten ante las autoridades correspondientes de carácter administrativo y penal, y que quienes están ejerciendo finalmente justicia en este país, pues la apliquen, la desarrollen. Y ya meter al bote a tanto y tanto bribón. Sí. Y a propósito de bribones que deben ir a dar a la cárcel, pues tenemos el caso de Emilio Lozoya Austin, detenido en España y ya pues en vías de ser, ¿cuál es la palabra?, extraditado. Ajá. Aquí a México, como lo informó el día de antier el fiscal Gers Manero. Pero ahora, Animal Político, los periodistas de este medio digital, Arturo Ángel y Alberto Pradilla, nos han hecho un reportaje muy interesante de qué es lo que puede conseguir Emilio Lozoya Austin por su compromiso de colaborar con el, entregarse al gobierno, aceptar la extradición, entregarse a las autoridades mexicanas y colaborar para dar a conocer, bueno, cómo estuvo todos los casos que sí le acusan, desde Odebrecht hasta la corrupción por el caso de la empresa de nitrogenados, en cómo fue que se realizaron estas operaciones corruptas y criminales. Bueno, amigos y amigas, por favor, les sugerimos mucha atención. Es una lectura extensa, pero hay mucha información que desconocíamos, hasta este trabajo que realizan Arturo Ángel y Alberto Pradilla de Animal Político. Emilio Lozoya Austin está dispuesto a colaborar. La Fiscalía General de la República informó que el exdirector de Pemex aceptó su extradición y quiere aportar información sobre los posibles fraudes en el sexenio pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó. Sus abogados defensores, que estaban dispuestos a pelear, dejaron de hacerlo hace un mes. ¿Sí? El señor Javier Cuello Trejo. Pero, ¿qué significa lo anterior? ¿Lozoya puede quedar libre o puede alcanzar una pena reducida? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Y qué condiciones tiene que cumplir el exfuncionario priista para conseguirlo? Mire, expertos y autoridades consultados por Animal Político detallaron la ruta y opciones del caso a partir de lo que marcan las leyes mexicanas y de España también. El paso inicial será completar el trámite de extradición en España para luego darle continuidad al proceso ante jueces federales en México. Hay un elemento clave en todo el proceso: la información que el exdirector de Pemex pueda aportar, junto con evidencias, para proceder en contra de exfuncionarios de mayor rango por delitos más graves. De ello dependerán los beneficios a los que Lozoya y sus familiares accedan, que podrían llegar incluso a la liberación de este. Fíjate. Tienen que ser evidencias que lleven a la aprehensión de autoridades superiores, uh-huh, de sus jefes, y por delitos más graves. Pero hay lo importante que yo no sabía en México, que puede quedar libre. Mire, por su parte, organizaciones como TOGIL, Estrategia contra la Impunidad y Transparencia Mexicana, que ha dado seguimiento a casos de corrupción de alto impacto, como los desvíos con empresas fantasmas en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz y la estafa maestra, consideraron fundamental que el proceso en contra de Emilio Lozoya sea transparente y que las audiencias que se lleven a cabo sean públicas. Si se concreta un posible acuerdo, este debe de ser público y todos tenemos que conocer sus alcances.
y no con acuerdos bajo la mesa como pasó con Duarte, el Duarte de Veracruz. Javier Duarte. Dijo la cofundadora de Togil, Estefanía Medina. Miren, existen dos órdenes de aprehensión giradas en contra de Lozoya que dieron pie a la solicitud de extradición. La primera por el delito de lavado de dinero. Está relacionada con la compra irregular de plantas de fertilizantes chatarra que hizo Pemex en su gestión. De acuerdo con la carpeta de investigación, el exfuncionario recibió de la empresa Altos Hornos de México sobornos que ascenderían a 3.4 millones de dólares para que se concretara la compra. Por este caso, la Fiscalía General de la República también procedió en contra de la hermana del exfuncionario, contra Susana Lozoya, actualmente prófuga, y en contra de Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, y que sigue bajo proceso de extradición en España. La segunda orden está relacionada con los sobornos que Odebrecht pagó en México para la obtención de contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que en el caso de Lozoya ascenderían a 9.15 millones de dólares. Los delitos que se imputan en este caso, además de lavado de dinero, son cohecho y asociación delictuosa. Esta orden de arresto también se giró contra la madre de Emilio Lozoya, quien actualmente está en prisión domiciliaria, así como contra su hermana, su esposa y una corredora de bienes raíces, todas ellas prófugas. Aunque la Fiscalía General de la República anunció oficialmente que el exdirector de Petróleos Mexicanos aceptará la extradición, aún hay un proceso diplomático, de carácter también judicial, que hay que concluir en España, país en el que fue detenido Lozoya desde el pasado 12 de febrero. Ojalá fuera, ¿eh? El otro también. ¡Qué cosa! Fuentes de la Audiencia Nacional de España explicaron que Lozoya presentó el escrito aceptando la extradición ante la sala de lo penal del tribunal. Con este documento inicia su proceso de regreso a México. Ahora el caso está en la sección segunda, que está integrada por los magistrados Fernando Andreu, José Ricardo de Prada y José Antonio Mora. Ellos tendrán que decidir, estudiando el convenio de extradición entre México y España, cómo se lleva a cabo el proceso. Mire, Animal Político dice, hay dos opciones. Que la extradición se haga de forma simplificada o por la vía ordinaria. La primera de las opciones haría que Lozoya sea devuelto sin que su caso sea analizado por el Consejo de Ministros. En caso contrario, sería el órgano de gobierno presidido por Pedro Sánchez, el presidente de España, quien determinaría si procede o no la devolución. En realidad, teniendo en cuenta que Lozoya ya aceptó ser expulsado a México para colaborar con la justicia, estos deberían ser trámites meramente administrativos, sin demasiadas sorpresas, y todo el procedimiento no debiera concluirse en menos de un mes. Gertz Manero le dijo a Carmen Aristegui en reciente entrevista en la de ayer que espera que llegue entre una semana o dos semanas a México. Confirma lo que está diciendo Animal Político. A la espera de que las autoridades autoridades decidan, ¿sí? Lozoya se encuentra en un centro penitenciario en cuyo interior hay una gran rotación de presos, ya que se trata, está en Madrid, en una de las cárceles en las que se interna tanto a reclusos que están en cumplimiento de una pena, como a personas en situación de prisión preventiva y que tienen algún pendiente, un juicio pendiente en la Audiencia Nacional o en juzgados de Madrid. Una vez que el trámite quede completado, un avión oficial mexicano va a trasladar a Lozoya a México. Apenas descienda de la aeronave, los médicos legistas verificarán su estado de salud y se procederá con su traslado inmediato al reclusorio preventivo norte, donde se encuentran los jueces federales que concedieron las órdenes de aprehensión. Y bueno, tras una nueva revisión de su estado de salud, estando ya bajo vigilancia judicial, Lozoya será presentado en audiencia pública ante un juez de control para que se revise si la detención fue legal y entonces se proceda con la imputación inicial. Dependerá de la Fiscalía General de la República decidir si primero se presentan los cargos por el caso Odebrecht o el de Altos Hornos de México. Con independencia de lo anterior, se tendrá que llevar a cabo una audiencia por cada caso, Una vez formulada la imputación, Lozoya y sus abogados
podrán definir si quieren que el juez defina en ese momento si se vincula o no a proceso, o si en su defecto solicitan un plazo de 72 horas que pueda extenderse hasta 144 horas. Es previsible que, tomando en cuenta la intención de colaboración que existe, el exfuncionario priista decida no combatir ni retrasar dicha vinculación. Vámonos al grano, así directo. Es. La fase inicial del proceso penal en contra del exdirector de Pemex concluirá cuando el juez vincule a proceso a Lozoya y se defina un plazo de investigación complementaria que puede ser hasta de 6 meses. Y también se determine la medida cautelar que le será impuesta y que, según los especialistas, tendrá que ser la de prisión preventiva justificada debido a que se dio antes de la fuga. De acuerdo con los especialistas, el momento en que Lozoya podrá colaborar a fondo con la Fiscalía General de la República y buscar los beneficios que le correspondan a él por esta colaboración es en el lapso de la investigación complementaria, previo a que llegue el momento en que los fiscales presenten la acusación formal para ir a un juicio oral. Así es, mire, uno de los escenarios, el más conveniente para el exdirector de Pemex, es tratar de obtener lo que legalmente se denomina criterio de oportunidad. Yo en mi vida había escuchado eso, ¿eh? Consiste en volverse una especie de testigo colaborador de la fiscalía, con el objetivo de que el Ministerio Público se desista de proceder penalmente. Pero para que ello ocurra, existe una condición establecida en la fracción 5 del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que el imputado, es decir, Lozoya, aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Ya como testigo. Sí, que presente pruebas que puedan demostrarse, sí, que señale a los responsables y que comparezca en juicio como testigo, que diga, sí, tú me ordenaste hacer tal y cual cosa, ¿no? Y eso pues es lo que le hace caerse los calzoncitos a muchos que estuvieron por encima de los Ollas. Dos, nada más, nomás dos, Javier. Videgaray y Peña Nieto, no hay más. Los abogados consultados detallaron que la eficacia de esta información se traduce en que venga acompañada de elementos que permitan al Ministerio Público proceder en contra de otras personas, idealmente de mayor rango jerárquico que el imputado, y solicitar órdenes de aprehensión en su contra. ¿Qué tipo de pruebas pueden ser las que aporte el exfuncionario? Casi forzosamente su declaración judicial, con todas las ampliaciones que sean necesarias en donde implique a otros responsables, además de documentos y todo lo demás que resulte útil en el proceso y que sustente sus dichos. Mire, otro requisito es que en la medida de lo posible, ¿sí?, se repare el daño. Por ejemplo, a través de la devolución de recursos o de propiedades. Y si Lozoya logra adquirir el criterio de oportunidad, la fiscalía entonces optaría por retirar en una audiencia intermedia la acusación en contra de Lozoya, lo que entonces significaría su libertad. Si el exdirector de Pemex no cuenta con este tipo de información, podría optar por otra ruta de negociación que lo lleve a un proceso abreviado. Se trata de un juicio exprés en el que el imputado acepta declararse culpable a cambio de obtener una pena reducida y sin llegar al juicio oral. Este fue el procedimiento con el cual Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero. Fíjate, qué interesante, ¿no? Sí. Y dicho procedimiento requiere forzosamente que la fiscalía dé su aprobación, y para ello los fiscales deben entonces valorar si la información que aporte Lozoya pudiera ser útil en una indagatoria posterior, y de esta forma sacrificar una condena que podría ser mucho más elevada. ¿Cómo se usaría el testimonio de Lozoya contra otros? Los expertos consultados detallan que hay dos formas en las cuales Lozoya puede ser usado como testigo en contra de otros procesados por delitos más graves.
La primera es que antes de que quede en libertad, si ese es el caso, se pida a un juez una audiencia de prueba anticipada. Uh-huh. No se trata nada más de que sí. del dicho de Lozoya y ya vete a tu casa, ¿no? Tiene que presentar una prueba anticipada. En dicha audiencia, Lozoya declararía en calidad de testigo ante el juez. La declaración quedaría videograbada y formalmente judicializada para ser usada posteriormente. Y la segunda opción es que luego de su liberación, Lozoya se ha trasladado a una casa de seguridad con la finalidad de que esté localizable y además protegido de cualquier intento de agresión en su contra, hasta el momento en que sea requerido para testificar en el eventual juicio contra los implicados por delitos más graves. Mientras tanto, ¿qué pasa con los familiares de Lozoya? Bueno, los especialistas señalaron que jurídicamente no existe una fórmula a través de la cual los beneficios que Lozoya obtenga por colaborar con las autoridades cancelen las órdenes de aprehensión en contra de su hermana o su esposa o el proceso ya iniciado contra su madre. En todo caso, lo procedente es que ellas busquen también una colaboración. Otra posibilidad es que haya una negociación extrajudicial que lleve, por ejemplo, a la cancelación de las órdenes de aprehensión, pero eso deberá ser justificado y fundamentado ante un juez, ¿sí?, por parte de los fiscales. Y bien fundamentado, porque si no, los fiscales se hacen también acreedores a sanciones, Javier. Uh-huh. Por regla, las audiencias en el proceso penal acusatorio, como todas las que tendría que enfrentar Emilio Lozoya, son públicas, es decir, tienen derecho a presenciarlas no solo las partes involucradas, sino las personas que asistan al juicio y deseen entrar a las salas de los juzgados. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, el Poder Judicial de la Federación está restringiendo por tiempo indefinido el acceso al público a estas audiencias. Se han habilitado sistemas en línea para la realización de algunas de estas de estos juicios, pero tampoco hay conexión para el público. Para el público en general. Uh-huh. Las organizaciones TOJIL, Estrategia contra la Impunidad y Transparencia Mexicana, estas tres organizaciones que han dado seguimiento a los procesos judiciales en casos de corrupción, señalaron ayer en un comunicado conjunto que el caso Odebrecht es un asunto de corrupción de interés nacional, por lo que el Poder Judicial está especialmente obligado a garantizar que la publicidad se cumpla. La publicidad del caso es fundamental. Se trata de vigilar que se lleve a cabo un adecuado procedimiento y evitar irregularidades como lo que sucedía en el caso de Duarte, de Javier Duarte. Que se haga arreglos entre la Fiscalía y Lozoya que no nos lleven a saber qué ocurrió y donde se pida una sanción que no sea equiparable a lo que se le está imputando. Es claro que puede haber corrupción dentro del procedimiento, dijo Estefanía en una entrevista exclusiva para Animal Político. Importantísimo todo lo que acaba de publicar. Bueno, muy, muy interesante, no pierdan ustedes de vista, seguramente publicaremos este reportaje de completito, Animal Político completito, porque haga de cuenta usted que es la ruta crítica a seguir. Es lo que va a estar o lo que debe suceder, estar sucediendo en todo este proceso, que no está de más decirlo, será un proceso completamente inédito en la justicia mexicana y puede ser el camino que lleve a lo que tantos mexicanos hemos exigido, que no quede la corrupción impune y que llegue a los presidentes, a los expresidentes de la República también. Bueno, oye Olga, y hablando también de trabajos muy interesantes, está lo que escribió Jorge Alejandro Medellín para el portal y la revista MX. ¿Compras de material aéreo en este sexenio? ¿Una nueva escuadrilla de cazas a reacción para sustituir a los vetustos F-5E? ¿Más helicópteros rusos Mi-17 para reforzar el plan DN-3? ¿Más drones para vigilancia estratégica? ¿Otra dotación de turbohélices Texan T-6C o entrenadores Globe avanzados? ¿Una nueva flota de C-130 Hércules
para responder los nuevos aparatos que dejaron de volar hace algunos años. 42 blindados ligeros nuevos para apuntalar a los regimientos blindados de reconocimiento. Nada de eso. Solo mantenimiento y una correcta y ceñida administración de recursos. Eso es lo que habrá en la Secretaría de la Defensa Nacional en los próximos 4 años de austeridad republicana. Y en plena guerra declarada no por el gobierno al narcotráfico, sino por los narcotraficantes, ahora al gobierno, ¿no? Sí, está terrible. Con un año y medio de atraso, el gobierno federal publicó finalmente el Programa Sectorial de Defensa Nacional, documento en el que deben estar contenidas las líneas fundamentales que marcarán el desarrollo, innovación y avances del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en los 6 años de gobierno del presidente López Obrador. Mire, documentos de esta naturaleza deben presentar un análisis autocrítico sobre el estado que guarda y que se está recibiendo las fuerzas públicas, las fuerzas militares, en este caso, por parte de la nueva administración, así como también sobre sus fortalezas y sus debilidades, sus proyectos alcanzables, los recursos humanos y materiales con los que se trabaja y los objetivos de crecimiento, así como las metas y caminos para tener un ejército y fuerza aérea más profesional en todos los sentidos. Sin embargo, este programa de la Secretaría de la Defensa Nacional 2020-2024, presentado por el gobierno federal a partir de un documento elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la SEDENA, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibe para su ajuste de acuerdo con los lineamientos y el proyecto de nación, es un texto pobre, y así lo dicen los autores de este texto, de este artículo, de este reportaje. Dicen, es un texto pobre, un retroceso que anuncia una etapa difícil para las Fuerzas Armadas en cuanto a crecimiento, profesionalización y controles democráticos efectivos. Así es, sigue, por favor. En comparación con el plan o el programa de seguridad de la Defensa Nacional de 2013-2018 de la SEDENA, del general Salvador Cienfuegos, esto en el gobierno de Peña Nieto, el documento de Hacienda modificó para su aprobación presidencial, el documento que modificó carece de autocrítica, dice. La SEDENA no se hizo una autocrítica de cómo desarrolló su plan en el gobierno de Peña Nieto ni los recursos que recibió. No presenta una descripción o referencia contextualizada de cómo se encuentran las Fuerzas Armadas Mexicanas al inicio del mandato de López Obrador y no presenta ningún dato estadístico sobre las capacidades bélicas del país, por lo menos en tierra y aire. Mire, si este plan no cuenta con todo lo anterior, mucho menos menciona planes de modernización y crecimiento real que realmente mejoren o incrementen la operatividad del material humano y físico con el que se cuenta. Ni una palabra, ni una línea sobre inversión, gastos o modernización. Si el plan de la Defensa Nacional de Cienfuegos en el sexenio de Peña Nieto hacía referencia a la situación de las Fuerzas Armadas, reconocía carencias, desgaste y envejecimiento en lo material, para luego plantear proyectos transseccionales con un modelo que visualizaba metas alcanzables al 2030, el plan del general Luis Crescencio Sandoval, ya en este gobierno obradorista, el que le modificó y aprobó Hacienda, no plantea nada a futuro, salvo la necesidad de ajustarse a la austeridad republicana, administrar lo que se tiene, cuidar lo que se tiene, mejorar las condiciones de vida del militar, recuperar el liderazgo y la capacidad de mando sobre la tropa, abatir la corrupción, elevar la moral y coadyuvar en el mejoramiento del nivel de vida de los que menos tienen. Bueno, pues se está planteando cosas, ¿no?, muy, muy importantes. Yo creo que ahí está implícito la autocrítica, sí, ¿no? Claro. Si se tiene que trabajar en esto es porque, porque la deficiencia está ahí, ¿no? Sí, bueno, sí. Mire, este plan 2020-2024 no es un documento del todo despreciado. Si bien no plantea crecimiento real ni desarrollo o avances tangibles para el ejército y la fuerza aérea, sí revela carencias y situaciones a las que no se atreve a citar o llamar por su nombre. En los 6 grandes apartados que le dan estructura al programa sectorial,
El primero es contundente al señalar como objetivo prioritario número uno, impulsar un auténtico liderazgo en todos los niveles jerárquicos que priorice la disciplina militar y privilegie la moral del personal y el bienestar de sus familias. Oh, súper objetivo, ¿no? Sí, así totalmente, totalmente. O sea, si está fijado como principal, pues es porque es el gran problema que tiene el ejército mexicano. Y bueno, nada más un comentario, Javier. Este gobierno de la 4T empezó eliminando de inmediato el Estado Mayor Presidencial, que era así como la crema de la crema, la clase más alta dentro del ejército, y a partir de ahí una cantidad impresionante de desigualdades sociales y de maltrato hasta llegar a los soldados rasos, a los que los mandan a la muerte o al trabajo, a lo que sea, pues con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Así es. Sí. Mira, vamos a pasar a la número 8, pero nada más una mención. Hay problemas muy graves en el ejército mexicano. Yo recuerdo hace que será una semana, se dio a conocer un video, unos 10 días atrás, se dio a conocer un video de un grupo de tropa que estaba haciendo sus labores operativas, pero que estaban acostados ahí en el piso, ¿te acuerdas? Fue sí. Un escándalo nacional. Sí, porque te digo que son maltratados, siempre ha sido maltratada la tropa, ¿no? Y de inmediato hubo una respuesta por parte del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo, bueno, son cosas que de repente suceden, pero pues que no quisiéramos que se estuvieran dando este tipo de situaciones más, porque eso le agrega insatisfacción y resentimiento a la tropa, amigos y amigas. Y desafortunadamente, muchas veces ese resentimiento, ese odio, dan ganas de vengarse en quién. Pues en la ciudadanía, por parte de algunos malos militares, ¿no? No generalizo, ninguna forma. Ahora, bueno, te voy a decir que a mí no me parece tan mal que este sea el objetivo prioritario el que se están planteando. ¿Y cuánto dinero se ha derrochado en el ejército, Javier? ¿Cuánto dinero se ha derrochado? Pues yo creo que el suficiente recurso se les ha entregado como para que estén equipados con toda esta tecnología que menciona Jorge Alejandro Medellín de MX al inicio del reportaje, ¿no? Y si no tienen esta tecnología, pues tendrán que adquirirla. Pero ¿qué de adquisiciones hizo el ejército, sobre todo con Calderón y con Peña Nieto, en que la mayoría de los casos eran verdaderos fraudes? ¿Te acordarás tú aquella pistola detectora de armas, Javier? Que no era más que una pistolita de plástico, que no traía ni siquiera una pila, una batería. O los palitos de esos huecos, que andan detectando droga también. Eran mentiras y costaban un dineral. Una cantidad de fraudes que era para que vieras, fueran a dar a la cárcel quienes nos engañaron con eso. Se simuló y obviamente se complementó con corrupción y con impunidad. Y eso se tiene que acabar. Oye, el PRD, de veras, amigos y amigas, Arturo Díaz Ordaz Díaz, él trabaja en Forbes. Ahí les va la nota. El Partido de la Revolución Democrática evalúa para que su próximo Congreso Nacional se modifiquen sus estatutos para permitir una alianza en las elecciones intermedias del 2021 con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, indicó Ángel Ávila Romero, que es el secretario general del Sol Azteca. Explicó que la línea política del PRD le prohíbe hacer alianzas con el PRI. Pues sí, esto lo dejó muy, muy, muy claramente establecido Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, el propio López Obrador, todos los que en los buenos tiempos del PRD fueron dirigentes del partido y dijeron con todos menos con el PRI. Y bueno, y quedó plasmado en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, original, Javier, fundador, y López Obrador, en el caso de ellos fueron al extremo de decir ni con el PAN. Fue lo único que, de las pocas cosas que han coincidido Cuauhtémoc y López Obrador, pero ahora que el PRD ya pues son residuos, ¿verdad?, de lo que quedó después del tremendo trancazo que les dieron los electores el año pasado, y que se queda como un cascarón vacío con los chuchos, estos líderes tan afines a hacer pactos con el poder, Javier, pero que ahora están en la oposición, están en el poder fáctico, en el poder económico, en los empresarios que están contra la 4T, bueno, pues ahora sí están buscando reformar sus estatutos para aliarse con el PRI. Pues bueno, amigos, amigas, ahora Ángel Ávila Romero, secretario general del PRD, explicó que la línea política de este partido le prohíbe hacer alianzas con el PRI. Sin embargo, esto será discutido en septiembre próximo cuando se reúnan cientos de periodistas en todo el país. Esta línea política se redactó cuando el PRI era el partido hegemónico
el partido en el gobierno, el que ganaba las elecciones con trampa o sin trampa. Hoy las condiciones han cambiado y el nuevo PRI se llama Morena, dicen ellos. Es el partido del régimen, el partido oficialista. Detalló que también están abiertos a platicar con otros directivos de partidos a nivel nacional y también a nivel local, como ya lo están haciendo aquí en Baja California, ¿no? De la oposición, para concretar alianzas, entre ellos Acción Nacional. En el mes de diciembre o enero será cuando tendríamos que presentar documentos ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, si logramos un acuerdo para hacer una alianza para enfrentar a Morena. En ese sentido, Ávila Romero detalló que han platicado con otros institutos políticos para hacer una alianza en los comicios del siguiente año, en los cuales 75 distritos compartirían de manera conjunta y en los restantes 225 el PRD contendría solo. Si vamos en 75 distritos a hacer alianza, hemos propuesto que 25 sean encabezados por candidatos del PRD, 25 del PAN y 25 de la sociedad civil. En cuanto a los 25 lugares que ocuparían los candidatos ciudadanos, el político aclaró que podrían ser candidatos de movimientos feministas, campesinos, indígenas, incluso dijo, del sector de la ciencia o la cultura. Tenemos pláticas con diferentes colectivos, sería muy adelantado decir algunos nombres, pero la idea de la construcción de la alianza es donde pueden estar las voces de muchos sectores del área social y junto con los artículos políticos ganarle la mayoría a Morena. Lo cierto es que, bueno, esta alianza está muy avanzada ya en Baja California, sabemos sí. Que ya están en campaña, muchos de ellos, amigos y amigas que están integrando esta alianza, están buscando ellos, están hablando de una gran alianza en el estado, están convocando incluso a personajes que se supone son independientes, ¿sí? Por ahí estamos ya conociendo algunos nombres, o Galicia, de las personas sí. Que podrían ir a contender por todos los puestos, por todos los cargos públicos en los 2021 aquí en Baja California, y la verdad es que muchos de ellos dan un miedo terrible. Así como ponen los emoticones en Facebook. Bueno, vámonos a las notas, aunque tengas otro comentario. Y nada más mi último comentario es... ¿Algún comentario más? Ya conocerán los nombres ustedes. Ya los vamos a dar a conocer la próxima semana. Bueno, vamos semana, a hablar del terruño. Con noticias locales y regionales, a los cuatro vientos, entérese. ¿Qué pasa en el terruño? Bien, Galicia, te corté la... ¿El Congreso? Sí, iba nada más a anunciar de qué se trata la nota. El Congreso de Baja California aprueba Ley Olimpia para castigar difusión indebida de contenidos íntimos, Javier. Sí, adelante. La 23 legislatura de Baja California aprobó ayer la reforma al artículo 175 del Código Penal del Estado de Baja California en aras de castigar con entre 1 y 6 años de cárcel a quienes difundan contenido sexual de una persona sin su consentimiento. Mire, la norma original que se aprobó en 2016 a partir de una iniciativa del entonces diputado de la 21 legislatura, David Rubalcaba Flores, solo contemplaba hasta 3 años de cárcel y no era extensiva a la generalidad de los posibles ofensores, sino que de acuerdo con el dictamen 12 de la Comisión de Justicia, el cual se votó el miércoles 1 de julio, se limitaba a quien tuviera parentesco con la víctima o tuviera a cargo su guardia o custodia. El Congreso también aprobó una modificación al artículo 129 de la misma normatividad con miras a que los años en prisión para quien cometa feminicidio se eleven de 35 a 60, toda vez que estaba estipulado que fueran entre 20 y 50. En el caso de quienes difundan material de índole sexual sin que lo consienta la persona que figure en ese contenido, igualmente se harán acreedores a una multa que irá de 500 a 1500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, lo que se traduce en un monto entre 43.440 pesos y 130.320. Tratándose de quienes cometan feminicidio, la sanción económica será de 500.000 a 2.000 veces, de 500 a 2.000 veces el valor diario de la UMA, es decir,
entre 43.400 y 173.760 pesos. Así que mire, de ahora en adelante, bueno, parece ser que esto rápidamente se va a publicar ya en el periódico oficial del Estado. Los años en prisión para quienes por cualquier medio difundan imágenes, audios o videos de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico o sexual, sin el consentimiento de la víctima, quedaron establecidos a 6 como máximo, en virtud de una reserva que presentaron dos diputadas de Morena. El dictamen original solo establecía la pena por entre 1 y 5 años. Y pues eso les abre la puerta para a los que presuntos en delincuentes, libertad de, ¿no? Para llevar así el proceso en libertad bajo fianza, decíamos así antes, es. ¿No? Pues mira, tarde, porque aquí en Cuatro Vientos tú recordarás en el 2015, Daniel Arellano, nuestro estimado Daniel, realizó un trabajo universitario todavía. Pero se acercó a Cuatro Vientos. Le apoyamos ahí. Le apoyamos y finalmente sacó un trabajo muy interesante de cómo un grupo de muchachas universitarias aquí en el campus Ensenada de la Universidad Nacional Autónoma de Baja California, ¿sí? Sufrían este tipo de delitos y recurrieron a todas las autoridades y todas las autoridades omisas, negligentes e incluso violadoras de sus propios derechos de las muchachas que iban a denunciar esto. Sí, son casos muy graves porque una muchachita, alguna jovencita se presta por la relación amorosa que tiene con algún joven a que le tome una fotografía sexy y después el tipejo rompe con ella o incluso sin romper, pero a espaldas de ella se dedica a explotar esa fotografía en redes sociales. Incluso se llegó en aquella investigación conjunta con Daniel Arellano a la conclusión, porque fuimos a entrevistar a algunas muchachas, ¿te acuerdas? Sí, Javier? ¿Cómo no? Nos qué tocó pena. A ti y a mí ir a entrevistarlas. Platicar con se ellas, llegó sí. Al caso en que muchachitas que pensaron incluso en la posibilidad de suicidarse sí, no, cuando terrible. Vieron la manera en que sus ex novios o exparejas sentimentales explotaban esas fotografías de ellas y se conoció de la existencia de un sitio, Javier, un espacio en Facebook, en las redes sociales, donde grupo cerrado, donde se dijo estaban participando incluso funcionarios y políticos de ese tiempo, hace ya unos que serán 5 años. Pues 2016, 2015 más o menos, sí, fue esa investigación. Y que ahí circulaban las fotografías de estas jóvenes, ¿no? Así es. Entonces, qué bueno, a mí me da muchísimo gusto, me parece que es acertado. Algo bueno bien. Para Ensenada, bien. Que el y Congreso haya entrado a aprobar esta ley Olimpia. Así es. Lleva el nombre precisamente por una víctima, una mujer de nombre Olimpia, que fue víctima de este tipo de abuso delitos, y que ya. Después de haber sufrido horrores, de también querer tener que ir a pedir ayuda psicológica y de querer quitarse la vida, decidió ella dar la pelea e impulsar esta iniciativa a nivel federal. Entonces esta ley se llama Olimpia porque ya está aprobada a nivel federal, pero se aprobó ya también aquí a nivel local. Perfecto, qué bueno. Un saludo para Willy Valdo, muchas gracias por estar en el programa, te agradecemos mucho. Rommel Borbón Rosas, Rommel, qué gusto siempre estar leyendo tus comentarios. Y ahora te vas muy profundo con Nietzsche. Luego platicamos, mi estimado Rommel. Isabel Casillas también, muchísimas gracias, amigos y amigas. Les recordamos que si nos quieren ayudar, compartan el programa, denle like. Y pues vamos a entrar ya a la última nota. A la última, otro gran corte de agua y grandes fugas de líquido en Ensenada. Mire, la Comisión Estatal de Servicios Públicos informó que ayer a las 6 de la tarde con 30 minutos se presentaban 3 fugas intensas de agua potable en el acueducto Morelos, que abastecen a la ciudad de Ensenada, por lo que inició un nuevo periodo de suspensión del servicio a prácticamente la mitad de la población porteña. ¿Cómo ve? El director general del órgano paraestatal, Marcelino Márquez Wong, adelantó que la planta 87, La Misión, paralizará por completo el suministro de agua. Esto a partir de las 5 de la madrugada de hoy jueves 2 de julio. Ello para permitir los trabajos de reparación en el sistema que otra vez colapsó, por lo que una decena de miles de usuarios, ¿sí?, en la porción norte, centro y noroeste de Ensenada
se quedaron sin agua por espacio, nos vamos a quedar por espacio de 24 a 36 horas sin este vital líquido. Sí, somos de los afectados. Así es. Específicamente, dijo el funcionario en un comunicado, serán 56 colonias las que se quedarán sin agua a partir de las 5 de la mañana de este día. Pero la tarde de ayer ya reportó cortes totales en asentamientos urbanos como Loma Linda, Territorio Sur, Chapultepec, las dos colonias conocidas como Modernas, Comercial Chapultepec y Azteca. De hecho, la cantidad de colonias que según Márquez Wong quedarán sin servicio, 56 de acuerdo al documento de esta paraestatal que nos hicieron llegar ayer por la tarde, en realidad suman 93. Si se toma y si se cuenta la lista que la misma dependencia estatal reporta en su comunicado. De acuerdo con la CESPE, el nuevo problema van al menos 6 cortes totales o parciales del suministro en lo que va del año, pero ahora el nuevo problema se debe a que las fallas del sistema operativo de la comisión se presentan una vez más en las líneas 2 y 3, concretamente en sitios que ya antes han reportado dificultades. La cuesta de la colonia Loma Linda y Cuatro Milpas, y el acceso al fraccionamiento Cuesta Mar y al rancho Los Cerritos, que se ubican poco antes de llegar al poblado de San Antonio de las Minas. Márquez informó que para hoy jueves, a partir de las 9, o sea, ya tiene un rato, son las 11 de la mañana con 12 minutos en este momento que estamos transmitiendo, amigos, amigas, en vivo, ¿sí? Y una vez vacío el acueducto La Misión Ensenada, que lo conocemos como el acueducto de este inverso, ¿sí? El personal de la subdirección técnica de la comisión atenderá las dos fugas que se registran en San Antonio de las Minas, dando prioridad a la que es más, la que tiene más dificultad, que es la de Cuesta Mar. Esperemos que para las 22 horas del jueves reiniciemos en fase de recuperación del servicio con la entrada en operación de la planta 87, La Misión, y el flujo inverso. Entonces, el jueves a las 10 de la noche. Así es. Esperemos que así sea. Bueno, de hecho, amigos y amigas, sobre esta nota, nada más decirles, a las 11 con un minuto, hace cosa de 11 minutos atrás, la Comisión Estatal de Servicios Públicos emite este comunicado. Para, ojo, gente de Ensenada, dice, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada informa que han iniciado los trabajos para la reparación de la megafuga en el acueducto Morelos a la altura del rancho Cerritos, camino a San Antonio de las Minas. En el sitio, las maniobras se encuentran a cargo del jefe de operación y mantenimiento Salvador Manzano, así como personal de la subdirección técnica. Al momento han logrado contener la fuga, en tanto se preparan para iniciar con las acciones de reparación, o sea, contenida la fuga, pero todavía hace falta la reparación, así que vamos a esperar estos comunicados, porque a partir de las 10 de la noche se supone que van a iniciar el reabastecimiento a todas estas 93 colonias, ¿sí? Y se van a llevar, obviamente, entre 24 y 36 horas para poder lograr de nueva cuenta reabastecer este servicio que, Olga, cada mes, no hay mes en que no tengamos problemas de esta naturaleza. Y la Comisión Estatal de Servicios Públicos, la verdad es que puede tener en este momento una buena administración, pero ¿de qué sirve, Olga Alicia, si no hay recursos? Si la tienen totalmente marginada y con un problema gravísimo, porque tienen 30, quizás más años en algunos de sus servicios y de sus instalaciones, sin el más elemental de los mantenimientos. ¿Por qué? Por casos de corrupción, ¿eh? Por casos de corrupción, muchos de ellos. Bueno. Pues terminamos así nuestro programa el día de hoy, amigos, amigas. Espero que les haya interesado, les haya parecido pues importante para conocer lo que sucede en el terruño, en el país, en el mundo. Y bueno, es una selección, no podemos más, es una selección. El mundo está así girando vertiginosamente y en nuestro país no se diga, Javier, los acontecimientos nos rebasan. Te digo, es las posibilidades de comunicar lo que sucede se nos van de las manos, y lo que ayer fue muy importante y debimos darle seguimiento, hoy nuevos acontecimientos nos absorben por completo, y así estamos ya con ganas de decir, párenle tantito, déjenme respirar. Bueno, así está el mundo, muy vertiginoso, y nosotros pues tratamos de seleccionar para ustedes lo que nos parece pues más relevante, y aquello que la mayoría de los medios no lo tratan o lo tratan con más superficialidad. Pues sí, amigos y amigas, en esta época de COVID, de pandemia, mientras nosotros estamos tronando los dedos para ver
de que, cómo obtenemos recursos para sobrevivir, pues hay tipos como Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, que logró batir un récord histórico para su empresa. Su fortuna creció en estos últimos 2 meses 172 mil millones de dólares. Es lo que tiene ya pobre este angelito. Angelito. Pobre angelito. Bueno. Amigos, Cuatro Vientos, periodismo en internet, en donde todas las voces tienen que pichen las horas, diría mi raza allá en Chihuahua. Que pichen las horas. Descanse, hasta mañana. Muy amable, gracias.